Aquí estamos en el túnel de llegando a Barcelona, a la capital. Taxis por todos los lados. Y como veis ahí, un tráfico increíble. Como veis. Y me muevo. Cero kilómetros, me sigo sin mover. Ahí está. Bueno, pues esto es la zona universitaria, cerca del campo del Barça. Y vamos a ir a la famosa Rabassada. La carretera de la Rabassada. Está todo lleno de curva y ahí ya estamos por aquí. ¿Por dónde es esto? Sigue siendo la diagonal. Se ve toda la gente que hay en la calle. Las patinetas, como veis, he visto una pasada de patinetas. Sí. Dos caras para vivir aquí. Estas son zonas buenas. Las zonas malas no las he visto. Está guapo este hotel, ¿eh? Está guapísimo. Cinco estrellas, ¿eh? Está muy guapo. Ahora estamos llegando a la plaza Les Eixes. Esa es la versión privada. Ahí vemos un puentecito. Ya está todo lleno. Sí, llenito de cochecitos por ahí. No se puede. ¿Por ahí donde yo vine? No. Todo lleno de la Gran Vía, que está también a tope. Se parece, sí. El Valdebrón está ahí. Valdebrón. Este es aquí. Bueno, ahora estamos subiendo por la calle, por la carretera de la Rabassada. Eso parece que es un incendio, pero no es un incendio. No, ¿vale? Y ya vemos Barcelona desde la parte de arriba. Estamos en una avenida súper larga. Meridiana. Tenemos una calle transversal de Barcelona que se llamaba ¿cómo? No Paseo, veo. Paseo de Gracia. Eso, Paseo de Gracia. Ya he llegado aquí al hotel. Ya estoy por aquí. Mañana nuevamente a continuar con el curso. Y bueno, vamos a ver cómo se da el día de mañana. Mañana es el día de prueba de vuelo. Y bueno, a ver cómo se da. Lo mismo ya para dormir, que ya es tarde. Así que buenas noches a todos. Aquí estamos ya para ir a volar. Vamos esperando al compañero para ir a volar con el GDU y el Swiss Proch. Estamos en Castelldefels. Aquí estamos en el Club de Aeromodelismo en Barcelona. Está muy chulo, es bastante grande toda esta zona. Una parte para los socios, otra parte para los que vienen a volar por día. ¿Podéis ver la pista? Está un poco lía. Chispando un poquito, un piquito, pero está muy bien para volar el Swiss Proch y el GDU. Y como veis, el campo está en un sitio muy bueno. La pista, lo tienen bastante chulo. Ahí veis lo que son las mesas para colocar todo. Esto aquí. No pesa nada. Se conecta aquí. Y lo tienes tú aquí. Y luego la continuidad.
O un seguimiento o lo que eso es. Vale. Perfecto. Es lo bueno que tiene esto. Sí, parece grande las fotos, ¿no? Es para aeromodelismo. Un avión no despega aquí. ¿Lo cual? No se habrá visto. Espérate, voy a bajar el semáforo. Sí, ok. Te quedará mejor en la foto desde aquí para allá. Gíralo, o sea, ponlo como tú quieras. Ahí tenemos el megáfono. Ahí lo vemos. Ahí está encendido ya. ¿De tus pulsos? Son sonidos grabados. De tus pulsos. Efectivamente. La radio no se para. No, voy a tener ese problema. ¿No? ¿Puedes taparlo? Sí. Es un poquito. ¿Tienes el volumen también? Sí. Ah, vale, muy bien. Se puede grabar también algo. Y el hablar sería sí, pulsando bueno, aquí, el hablar. Las sirenas, se lo graban las sirenas. Efectivamente. Es como, supongo que es para algún disco. Hola. Pruébalo. Sí, normalmente se supone que vas a estar más lejos. Hola, hola. Hola, hola. Alerta. Zona prohibida. Suena bien, ¿eh? Te está hablando el móvil. Suena bien. Ahí está. Vamos a probar. El saca. Ahora vamos a probar la que tiene un zoom por 10. Es esta cámara de aquí. Vale, antes habíamos probado el megáfono. Ahora esta tiene un zoom de 10. Hay otra con 35. Y ahora esta es la de 10. Bueno, pues esta es con la cámara de zoom por 10. Vale, tiene un zoom óptico de 10. Después hay otra que es de un zoom óptico 35. Totalmente espectacular la imagen y el zoom como se ve. Ahora lo voy a enseñar en la pantalla, así que vamos a apreciarlo. Si lo podemos ver bien. Aleja y acerca el zoom, ¿eh? Vamos a hacer, vale. Ahora acercamos, cero. ¿Esta era por 5 o por 10? Por 10. Esta es por 10.
pues brutal. ¿Ya veis cómo se acerca? Esta es 03, ¿vale? Y esta es que, explícame. Entonces, tiene 300 horas para detectar gases. Entonces, puedes usarla tantas veces como quieras, hasta 300 horas. No tiene de duración ni límite de tiempo. Sí. Simplemente es, tú enchufas, ahora usaremos 10 minutos, pues gastarás 10 minutos. Sí. ¿Qué otro día la usas de 2 horas volando? Gastará 2 horas. Vale. Así hasta sus 600 horas. Claro. Vale. Entonces, van en unas cubetas y se pondrían en este módulo, que va con cámara también. Vale. Va a hacer inspecciones. Y aquí lo que vemos en esta aquí, que va con... Es que aquí, por ejemplo, tienes, ¿ves? Para leer H2S. H2S, correcto. ¿Eh? Y sería lo mismo. Entonces esta es H2S o 3. Esta sería de humedad y humedad. Bien. ¿De humedad? Sí. ¿Ves que van cambiando? Vale. Vamos a probar. Después, esta sería de NO2. NO2, sí. Óxido nítrico. Esta sería de... SO2. Y esta sería de CO. Entonces, para su instalación, ¿ves que viene? ¿Y la carga? Y la carga. Entonces, ¿ves que viene tres plaquitas? Sí. Se pondría así. Sí. Se apretaría. Vale, carga el clip. Para clic. Y aquí hay unos pins, si no me equivoco. Ahí está. Y la instalaríamos. Ahí está, perfecto. Y así que contaríamos la operación, da igual el orden de las, vale, de las cargas. Y esta es una cámara, ¿de acuerdo? Con un pequeño servo, el cual te permite mover la cámara. Da igual el orden de las cargas, porque en pantalla, lo que veremos en pantalla es que se verá después. Sí. Varios maletines. O sea, varias cargas de estas, y entonces dependiendo de lo que quieras detectar, qué gas quieres detectar, pues pones una cosa u otro. Rotulitos desde aquí. Ahí está. Hello. Ya lo puedes encender. El detector de gases también trae su cámara, la cual se puede mover igualmente. Y aquí tenemos el detector de gases. Ahí lo vemos. Aquí esta es con la cámara de detector de CO2 y detecta pues varias cosas. Tienes 12 cápsulas en la cual seleccionamos 6 para ponérsela al dron, y lo voy a hacer. A ver, agarrarlo, a ver que capture. Ahí vemos la gráfica, a ver. Ahí está. Perfecto. Estamos haciendo todas las pruebas después de los cursos teóricos y demás que hemos hecho para habilitarnos como servicio técnico, tanto de la marca GDU como de la marca WebProch. Tenemos los dos. Este es el campo de vuelo, bastante grande. Tenemos aquí la pista. Ahí. Y para aquí. Y ahora os voy a enseñar un poquito para que veáis un poco todo esto. Está en un sitio muy chulo. Aquí. Estoy lleno de árboles por los alrededores.
Perfecto, el campo está genial. Aparte de la pista tiene una extensión, como veis, de césped, que es brutal, muy bueno, por si te sales de la pista, por lo menos, pues con el avión o lo que sea, no se te rompa, caes en césped, ¿sabes? Aquí tenemos como un pequeño barranco, un tipo de sierra, muy chulo. Ahí, como veis, increíble. Esta mañana hacía mucho frío, pero ahora se ha puesto el día, está cerrado, pero no hace tanto frío. Está muy muy bien. Y aquí veis el campo de vuelo, lo bien montado que lo tienen, la verdad, lo tienen habilitado para cada cosa: drones, aviones, helicópteros y coches RC, que creo que es el último de allí, ¿vale? Ahí vemos las banderas, ahí está. Espero que os haya gustado todas las pruebas. Y bueno, pues a mí por lo menos Barcelona me ha encantado mucho. No había venido nunca a Barcelona y es genial. Me gusta mucho, al igual que Madrid cuando fui. Pues nada, aquí termina todo por hoy, las pruebas de los drones y demás. Y ya sabéis, un saludo a todos.